Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Moreno Noticias Semanario Actualidad. Día lunes 24 de abril del año 2023. Tenemos mucha información para compartir. Disculpen la demora, pero hoy tuvimos fútbol en Loma de Hermosa, en partido de 3 de febrero. Atlas visitó a JJ Urquiza. Le ganó 1-0 el marrón de las Malvinas al local. Un partido que era, te digo, no apto para cardíacos, sobre todo si sos hincha de Atlas. Muy complicada, muy trabajosa la victoria, pero tema que vamos a estar abordando en el día de mañana. Pero eso hizo que nos atrasáramos, creo que llegamos 7:30 de la tarde, 8 menos cuarto, entre que preparamos todo, que algunas cosas no habían quedado pendientes. Bueno, tardamos un poco más en arrancar. Hoy es un noticiero con muchísima información, pero muchísima, así que yo calculo que vamos a llegar al filo de la medianoche con la información. Espero que no, porque tengo que almorzar, desayunar, merendar y cenar toda la comida en una sola. Aquellos que me estuvieron preguntando, mandando mensajes, bueno, el sábado le dieron de alta a mi vieja, así que está acá, está en el sillón, todavía no demasiado fuerte, así que, bueno, hay que aguantarla la vieja. Así que el sábado ya le dieron el alta. 2 días durmiendo en el piso de la clínica, sabe cómo tengo los huesos y el resfrío, y hoy que tuve que gritar un gol, así tenemos la garganta, pero bueno, son solamente excusas. Vamos a hablar del tema dengue, vamos a estar hablando de hechos delictivos, del robo a un delivery, de un allanamiento. La verdad que los delincuentes de Moreno son crueles e idiotas, y es una conjunción muy peligrosa esa. Porque hoy una banda, que vamos a estar hablando dentro de un ratito, que tenía varios robos encima, cayó por robar una cartera. Así como por robar una cartera, digamos. A ver, idiotas, peligrosos, crueles. No, es un combo muy peligroso esto. Es un combo muy peligroso. No es justamente decir, uy, mirá, son de cabotaje. No, porque, a ver, cualquiera de estos te puede matar. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la visita de Patricia Bullrich, vamos a estar hablando del incendio que se produjo el sábado en el Mayorista del Supremo, en el centro de Paso del Rey, vamos a estar hablando de una usurpación que comenzó en el barrio del Manantial este fin de semana, vamos a estar hablando de paritaria de los trabajadores municipales, vamos a estar hablando de un paro docente que está trayendo mucha controversia y polémica. Bueno, tenemos muchísimo para compartir. Y hay temas que me olvidé, hay temas que me olvidé, así que robo de jardín, acto vandálico en un jardín, no me acuerdo ni siquiera, creo que faltan 2 notas todavía, así que es un noticiero muy, muy cargado de información. Pero sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. De sus hogares, Karina Cereijo, bueno, que vino conmigo al estadio de JJ Urquiza, a la cueva de Lomas, de Loma Hermosa. Ángel González, que está enfermo, y hoy me mandé una macana, anoche en realidad, con la configuración del partido y tuvo que meterse de madrugada a arreglar la macana que me había mandado. Cristian Armaño, que editó recién un video que vamos a estar compartiendo, que tiene que ver con un hecho delictivo, equipo completo. Y vamos rápidamente con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo? Hay una leve posibilidad que esta madrugada llueva, un 10% de probabilidades. En estos momentos, a las 20 horas, parcialmente nublado con humo, sí. Y vos sabés que en Loma Hermosa, en el partido del 3 de febrero, se notaba y mucho el humo, porque en un momento cuando llegamos pensamos que era neblina, pero empezamos a oler el ambiente y nos dimos cuenta que era humo, así que está la atmósfera muy cargada de humo que provienen del Uruguay, ¿viste? Importamos humo nosotros.
No solamente producimos de manera autóctona, sino también producimos humo. Viene desde Uruguay, así que hay una densa capa de humo en la región. La humedad del 79%, la presión 1014,4 hectopascales, con estos datos dudo que llueva. El viento este a 18 kilómetros por hora, yo no veo que esté soplando ninguna, sí, una leve brisa. La visibilidad 8 kilómetros, obviamente reducida por el tema humo. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Uy, es impresionante la cantidad de material que tenemos hoy. Para mañana martes, la mínima va a ser de 17 grados, la máxima de 23. A la mañana, a la madrugada, con una densa neblina combinada con el humo. Durante la mañana se está anunciando lluvia, un 40 a un 70% de probabilidad de precipitaciones. Por la tarde lluvia, ya aparentemente menos intensa, un 10 a un 40% de probabilidades y mejorando hacia la noche. El miércoles 26 la mínima va a ser de 16 grados y la máxima de 25, va a estar parcialmente nublado. Jueves 27 la mínima 16 y la máxima 26, todavía temperaturas de, no te diría de verano furioso, pero de una primavera. El viernes 28 la mínima 18, la máxima 27. El sábado 29 la mínima 19 y la máxima 28, estos días parcialmente nublados. Y el domingo volvería la lluvia, y nosotros tenemos fútbol, va a ser una mínima de 19 y una máxima de 27, con un 40% de probabilidad de lluvias durante la tarde del domingo 30. Fin de semana largo, recuerden, el lunes es primero de mayo, el lunes de la semana que viene. Bueno, sigamos con la información y en este caso vamos a insistir con el tema coronavirus, un tema que no es menor porque la pandemia no pasó. El miércoles vamos a estar hablando con el tema, del tema, porque le hicimos una nota a Juan Barani al respecto coronavirus en Moreno. Pero es importante completar el esquema de vacunación. ¿Quiénes tienen que tener 3 dosis? Niñas, niños de 6 meses a 2 años de edad. Esquema primario de 2 dosis más un refuerzo. 4 dosis, niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años. Esquema primario de 2 dosis más 2 refuerzos. 5 dosis, todas las personas desde los 18 años en adelante. Esquema primario de 2 dosis más 3 refuerzos. ¿Dónde podés vacunarte en Moreno? En la Unidad Sanitaria Altos de la Reja, Pilcomayo, Entre Salta y Benito Juárez, lunes a viernes de 8 a 12 horas. En la Maternidad Estela de Carlotto, Albatros 7225, lunes a viernes de 8 a 17 horas. Y los sábados de 8 a 12 horas, está en el cruce Castelar, a 4 cuadras del cruce Castelar, la Maternidad Estela de Carlotto. En la Unidad Sanitaria Catona, Chuquisaca 3183, entre Teniente Orione y Jorge Newbery, lunes a viernes de 9 a 13 horas. En la Unidad Sanitaria Los Paraísos, El Salvador 6618, entre Valencia y Strauss, lunes a viernes de 9 a 13 horas, Moreno Norte. En la Unidad Sanitaria Casasco de Moreno Sur, San Pablo 2286, esquina Ambrosetti, lunes a viernes de 9 a 16 horas y también los sábados de 9 a 12.30 horas. En la Unidad Sanitaria Molina Campos, del barrio Irigoyen, de Cuartel Quinto, Juana Ibarburu 9579, esquina Portugal, lunes a viernes de 9 a 16 horas y también los sábados de 9 a 13 horas. Y en el UPA 12, ruta 24 al 7800, esquina Conscripto Bernardi, lunes a viernes de 8 a 13 horas. En Paso del Rey, en la Unidad Sanitaria Cortés del barrio Villa Zapiola, del Carril y Lobos, lunes a viernes de 9 a 13 horas. Y en Moreno Centro, 3 postas de vacunación, vacunatorio central, polo sanitario de la Municipalidad de Moreno, Avenida Libertador 750, lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. En el Hospital Mariano Luciano de la Vega, Avenida Libertador 710, lunes a jueves de 8 a 12 horas. Y en el centro de transbordo de los colectivos, frente a la estación ferroviaria de Moreno, Avenida Alcorta 2811, lunes a viernes de 9 a 13 horas. General Rodríguez tiene 2 postas de vacunación. Ahora vamos a estar hablando de esto también. En la sala de atención primaria número 13, el barrio Altos del Oeste, de 9 a 15 horas, Avenida Central, esquina Florida, a 4 cuadras de la estación ferroviaria de Pablo Marín, lado sur. Y en la sala de atención primaria número 16, el hospitalito Bernardo de Irigoyen, Cherubini 450, casco céntrico, lado sur, de General Rodríguez, de 9 a 15 horas son los horarios, y de lunes a viernes, claramente, para poder vacunarse y completar el esquema primario, al menos, de vacunación contra coronavirus, porque se puede venir
una pequeña oleada. De eso vamos a estar hablando el miércoles. Una nota que le hicimos a Juan Balán y mañana vamos a estar compartiendo una parte. El miércoles vamos a estar hablando específicamente de coronavirus. Dengue, fiebre chikungunya, lo venimos diciendo. Hay preocupación, están creciendo los casos en la región. Estuvimos hablando con el doctor Gustavo Tumino, secretario de Salud del municipio de General Rodríguez, hablando sobre la enfermedad, sobre la prevención, sobre los síntomas de todo eso. Hablamos con el doctor Gustavo Tumino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Primero, gracias por la charla, digamos, que nos permite a nosotros poder llevar información a los vecinos, a las vecinas. Sí, no por el hecho del espacio verde en sí, sino por supuesto por todos aquellos lugares donde el mosquito este que vos nombraste, que por ahí alguna persona lo conoce, otras personas no. Aedes aegypti es el nombre que tiene el mosquito, que es muy, muy común, el mosquito que se ve por todos lados, muy parecido al mosquito común, es muy finito de detectarlo, digamos, y es un mosquito que tiene la característica de que puede contagiar el dengue, por eso vos me preguntabas puntualmente. Y ya te decía yo que, más allá del espacio verde, es importante todo lo que tiene que ver con reservorios de agua. ¿Por qué? Porque los reservorios de agua, que podrían ser cacharros, porquerías que quedan tiradas, gomas de auto, lugares que junten agua y se estanque esa agua de adentro, es el lugar donde el mosquito, este famoso que decías recién, termina poniendo los huevitos, se transforman en larvas y quedan lugar a nuevos mosquitos. Cuanto más mosquito haya, más posibilidades hay de que piquen a alguien que tiene la enfermedad, lleven el virus en su panza y se la transmitan a otra persona cuando la piquen a ese tercero. Ese es el mecanismo de funcionamiento, digamos, de la transmisión del dengue. En ese sentido, siempre en esta época, más que nada desde el verano hasta ahora, que están empezando los primeros fríos, es donde empezamos a ver cantidad de casos. Sobre todo dependiendo también de la afluencia de gente de otros lugares donde el dengue está, como digamos, presente en mayor cantidad. Estos visitantes o estas visitantes que vienen de otros países, incluso de provincias nuestras del norte, muchas veces vienen contagiados o contagiadas y al instalarse en la zona pueden ser picados por mosquitos y particularmente contagiar la enfermedad. También sucede que una vez que la enfermedad empieza a diseminarse, que más o menos es lo que ha pasado en estos últimos 2 meses, mes y medio, empieza a haber cantidad de casos que no solamente vienen de afuera, sino que también se empieza a haber casos propios de Argentina, porque claro, el vecino o la vecina que viven en Rodríguez, así como en el resto de la provincia de Buenos Aires, es picado, es contagiado y él mismo a su vez puede contagiar a terceros, lo que se transforma en un caso autóctono de dengue, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer hasta que estemos en condiciones de decir que haya una vacuna, que pueda incorporarse al calendario, que eso va a llevar un tiempo, que está en trabajo eso, pero que va a llevar un tiempo? Mientras tanto, es eliminar el vector. Eso es tarea del Estado y es tarea de los vecinos y las vecinas, es tarea de concientizar a la población para que sepa que, lo que te decía al principio, cacharros, porquerías, juguetes chicos viejos, rotos, gomas de auto sobre todo, es el lugar ideal donde se depositan estos huevitos del mosquito, los tachos donde se deja la bebida al animal, digamos al perro, al gato, se deja un tacho con agua, eso es recomendable vaciarlos, limpiarlos un poquito y volver a llenarlos de agua para seguir dándole de beber al animal, pero de esa manera limpiamos la posibilidad de que esas larvitas que se empiecen a formar las saquemos, pues son muy chiquititas, ni se llegan a ver, hay que simplemente lavar un poco, limpiar bien, poner de vuelta y llenar de agua y sacar todas estas cosas que haya tiradas en los lugares que puedan acumular agua y eventualmente criar mosquitos. De parte del Estado, además de hacer eso, de promover, de promocionar, de salir a la calle a hacer estas campañas de descacharreo, existe lo que es la fumigación, ¿sí? Fumigación que tiene que estar llevada adelante por personal capacitado, no la puede hacer cualquiera, que agarre un tacho con algún veneno que no sabemos qué es y sale a la calle, como hemos visto en estos días, parte de la oposición hace ese tipo de maniobras, que la verdad que son bastante irresponsables porque no tienen ningún tipo de control, digamos, ¿sí? Pero sí hacerlo desde el punto de vista o de la organización que corresponda o desde el Estado, funcionando como tiene que funcionar, que es primero y principal el bloqueo, es decir, donde hay un caso agudo, donde hay un caso confirmado o sospechoso de dengue o de chikungunya, que tiene el mismo mecanismo de transmisión, estas dos enfermedades, acudir con el equipo de fumigaciones y plagas, nuestro director Cristian del Carre, fumigar la casa, fumigar las manzanas de alrededor, además de la asistencia, por supuesto, y el aislamiento del paciente, y después llevar adelante tareas de fumigación en sitios epidemiológicamente especiales, como ser, por ejemplo, vamos a estar trabajando en esta semana en Bicentenario y en Alto del Oeste, Güemes y Almirante Brown, por una cuestión de
densidad aumentada de casos, entonces, donde nosotros detectamos mayor cantidad de casos positivos o de sospechas, que las tomamos hasta que se demuestre lo contrario como positivos, procedemos también a hacer una fumigación del barrio para de esa manera voltear toda la población adulta de mosquitos y que el riesgo de transmisión disminuya. Ping-pong de preguntas y respuestas, porque algunas ya la diste, pero para reforzar eso. Bien. ¿El mosquito Aedes aegypti, sí, transmite la enfermedad por sí solo o tiene que haber picado a alguien contagiado? Tiene que haber picado a alguien contagiado, exacto. ¿El Aedes aegypti se reproduce en agua estancada, digamos, vieja? Sí, principalmente eso. Puede funcionar también en piletas que hoy están en desuso por cuestiones de que cambió el clima, digamos, y la pileta queda con agua estancada, sobre todo en el límite, en la unión entre el nivel del agua con la pared, en ese espacio se puede formar, así que también hay que tener responsabilidad en mantener limpios los espacios para evitar la proliferación. ¿Hay vacuna preventiva? No, todavía no. ¿La prevención nace desde casa? La prevención nace desde casa, desde el barrio, digamos, y por supuesto desde el Estado, haciendo conocer esto, difundiendo la información y ayudando también con los equipos de promoción territorial a descacharrar. ¿La fumigación indiscriminada sirve? No. Al vecino le resulta muy visual, pero no es efectivo. No, no, exactamente. La estrategia es como la contaba antes, digamos, el bloqueo específico del sitio del caso y de todas las manzanas circundantes, que es el radio, digamos, a lo que alcanza el mosquito volando. Nosotros fumigamos la manzana del paciente o de la paciente y las 8 manzanas circundantes, porque nos da tamaño exacto de la distancia que puede recorrer ese mosquito infectado que ha picado ese paciente en su casa. Entonces nosotros bloqueamos toda la población adulta y ya te digo, después hay otras tareas de fumigación que las hacemos como complemento en áreas que epidemiológicamente son significativas, en donde hemos visto una mayor densidad de casos. ¿Los síntomas cuáles son? Fiebre principalmente, ¿sí? Fiebre, dolores, dolores corporales, dolor de cabeza y dolor retroocular. Esos son los síntomas del dengue clásico, ¿sí? Y el dolor corporal es muy característico. Se la llama fiebre quebranta huesos, para que te hagas una idea. ¿Sí? Es un dolor muy intenso de las articulaciones, de las coyunturas. Dolor corporal fuerte. Si uno tiene la mala suerte de ser picado por un mosquito que tiene dengue y después es picado por un mosquito que tiene otro serotipo distinto de dengue, porque hay 4 serotipos distintos del virus. Si tiene esa mala suerte, es altísimo el riesgo de dengue hemorrágico, que es la versión, digamos, más peligrosa de la enfermedad porque tiene una altísima mortalidad y donde pueden aparecer sangrados. Pero por suerte es la menos frecuente. Ante la aparición de síntomas, ¿qué tiene que hacer el vecino? Cualquier centro de salud, cualquiera de las salas de atención primaria con la que contamos en el municipio están equipadas con el personal necesario para identificar y, por supuesto, los hospitales. ¿Me medico o voy directamente al hospital? En caso de tener fiebre, es preferible que si el paciente, el vecino, la vecina, antes de consultar, digamos, a un centro de salud, quiere automedicarse con algún antitérmico, lo haga solamente con paracetamol. No utilizar ibuprofeno, no utilizar otros analgésicos. Cualquier marca de paracetamol, 500 miligramos, que es la droga como analgésico, antitérmico, antipirético, que no tiene riesgo de potenciar un posible sangrado en caso de que contemos con un dengue grave. Te cambio de tema y por último, coronavirus. Bien, se viene el frío, ¿la vacunación continúa? La vacunación continúa, sigue estando disponible, nosotros la tenemos disponible en la sala central, en el CAPS 16, que es el hospitalito. La tenemos también disponible en Altos del Oeste, también están en Agua de Oro. Y además salimos al territorio todo el tiempo con campañas de vacunación en distintos espacios, escenarios, momentos, digamos, alguna actividad. Siempre tenemos una carpita de salud vacunando y ahí también está la de COVID. La idea es que mantengamos activa nuestra vacunación, nuestro calendario de COVID también. ¿Porque la pandemia no terminó? No, la pandemia no terminó. El virus circula y va a seguir circulando. Y la mejor herramienta que hemos tenido como sociedad ha sido cuidarnos, cuidar al otro y vacunarnos como elemento central de ese cuidado. Corregime si me equivoco. De 6 meses a 2 años, 3 dosis. De 3 años a 18, a 17 años, 4 dosis. Y mayores de 18 años, 5 dosis. Sí, y a medida que vayan actualizándose y de acuerdo a grupos de riesgo, se van modificando y se pueden agregar incluso sucesivas. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Gustavo Tumino hablando sobre dengue principalmente, lo que pasa en General Rodríguez, pero a ver, la prevención es igual en todos los distritos, y también hablando sobre el tema de coronavirus y la importancia de completar el esquema de vacunación. Hoy hicimos una nota con el subsecretario de Salud del municipio de Moreno, el doctor Juan Barani, donde
Bueno, esa parte la vamos a escuchar el miércoles, ¿no? Pero hay preocupación por el tema gripe, la gripe común, la influenza común. Bueno, están recomendando vacunación. También, bueno, el tema dengue, en Moreno está muy cerca de alcanzar los datos del 2016, si la memoria no me falla, que fue la última epidemia fuerte de dengue. Bueno, así que hay preocupación, por eso es muy importante estas recomendaciones, porque hay que tener en cuenta que la prevención, como decíamos, nace por casa, ¿eh? Sin cacharros no hay dengue, es esta publicación que hizo la Municipalidad de Moreno a través de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente. Y las recomendaciones claramente en torno a esta cuestión, de lo que estábamos mencionando, qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Primero, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados a Aedes aegypti. Esta se transmite cuando una hembra del mosquito Aedes aegypti se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue y adquiere el virus y al picar a otras personas lo transmite. Los síntomas: fiebre acompañada con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, dolor abdominal. A ver, no se tienen que dar todos estos síntomas juntos, ¿eh? Al menos dos, que era lo que explicaba el doctor Gustavo Tumino. Ante estos síntomas, acércate a la unidad sanitaria más cercana. Y esto que compartimos es importantísimo ahora, que tiene que ver con las pautas de prevención. Eliminar los criaderos de mosquitos vaciando o descartando todos los recipientes cacharros que acumulen agua en el patio. Lava bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo, porque hay que sacar las larvas. O los huevos, tapa tanques, tachos y depósitos de agua. Las fumigaciones solo se realizan cuando hayan casos positivos, lo mismo que decía Tumino. Además, podés usar repelente adecuadamente, cubrir brazos y piernas con ropa clara, usar espirales o tabletas y colocar mosquiteros en puertas y ventanas, proteger camas y cunas con tules o telas mosquiteras. Reitero, digo, y no nos cansamos en esto que tiene que ver con la salud pública, de insistir con los diversos temas. Coronavirus, ahora dengue, digo, porque la manera, digamos, que tener una población sana es justamente a través de la prevención. Como bien explicaba Tumino, no hay vacunas que impidan el contagio de dengue. Así que a estar muy, muy atentos. Bueno, como decíamos, tenemos mucha información para compartir, así que rápido y al tranquito vamos a hacer nuestra primera. Ah, hay mensajes, a ver, porque no me fijé eso. Estaba justamente con. Hola Rodrigo, ¿cómo está tu mami? Hola equipo, bien, María Celia, le dieron el alta el sábado. Si todos dicen que no hacen huevo en aguas estancadas, podridas, ¿lo hacen en agua limpia? Generalmente sí, pero bien Tumino decía que también pueden. Es menos, ¿cómo lo puedo decir? Porque estoy cansado también, por ahí no, alguna palabrita no me está saliendo. Se reproducen, ahí está, más asiduamente en agua limpia. Digamos, si tienen la posibilidad de poner los huevos en agua limpia, lo hacen en agua limpia a 1 milímetro de la línea de agua. Por eso, cuando se limpian los recipientes, no es solamente dar vuelta el recipiente del perro o de nuestra mascota y cargarlo de agua nuevamente. Hay que cepillarlo para sacar la posibilidad de que haya huevos o larvas adheridas al recipiente. Digo, no, no lo ves a simple vista, ¿eh? Así que todo lo que tiene que ver con agua hay que tener mucha preocupación. Por eso también, esto que cuando manifiestan los vecinos, che, hay agua estancada acá también. Puede ser un reservorio, ¿eh? Con menor posibilidades y con menores posibilidades, pero hay que tratar de sacar toda agua que pueda estar a la intemperie, porque los casos están creciendo, ¿eh? No solamente en General Rodríguez, sino también en Moreno. Así que es un tema que vamos a estar abordando con más precisión Moreno mañana con la entrevista que realizamos hoy con Juan Balani. A ver si hay mensaje de YouTube. Lautaro Fabián Rossi, capo, seguí así y un saludo a tu vieja, gracias, querido. Así que ahí está. Todavía muy tranquila, pero bueno, ya por lo importante que le dieron el alta, ¿eh? Tienen que seguir todo un tratamiento ahora, toda la historia. Bueno, pausa, ¿eh? Rapidito al tranquito, porque tenemos mucha, mucha información.
Bueno, Pablo, es el primer auto que nosotros registramos que se lleva en el 2023. Me imagino que feliz. Muy feliz. Sí, primer auto, bueno, me alegro. Nosotros hicimos todo rápido para tenerlo también, así que bien. Bueno, contanos cómo fue el proceso. ¿Cuánto tardaron? Nada, acá es una casa amiga, así que solo fue una compra telefónica, así que se te diría menos de una semana. ¿Por qué Peugeot? Conocíamos, bueno, Peugeot es el, creo que es el tercero o cuarto que tenemos. Y bueno, nada, siempre nos gustó la marca. A lo mejor en este nos gustó más el diseño. Pero aparte la facilidad del concesionario, y bueno, nunca tuvimos problema con la marca, así que viene por ahí. Laura, ¿para qué lo van a usar? ¿Para pasear, digamos? Porque es el primer auto, digamos, ¿ya lo sacan a rodar para vacaciones? No, no, eso es para mí. Para usarlo yo, más que nada para manejarme con mis hijas, todo. Pero para hacer, más que nada para que lo utilice yo. Bueno, es amplio. Sí, divino, me encanta, amo los Peugeot. Siempre fanática del Peugeot, yo. Todos los Peugeot. ¿Por qué te gusta? ¿El andar? No, el andar y aparte, no, los diseños que tienen. No, no, pienso que no hay auto que lo equipare. Amo el diseño que tienen, todo. Y cada vez es mucho más lindo y cada vez la tecnología es mejor, así que no lo cambiaría por ninguna otra marca yo. ¿Hacés viajes largos o, digamos, tiene que ver con el movimiento cotidiano? No, movimiento cotidiano, más que nada. No, todo movimiento cotidiano. Aparte es mucho más cómodo para mí para estacionar, para moverte en capital. Yo me manejo en capital y, bueno, ir a Buenos Aires muy poco, pero para moverte es bárbaro para mí. ¿Automático o manual? Automático, automático. ¿Ya venías manejando automático? No, así que bueno, va a ser mejor todavía, mejor el cambio. Así bueno, que va dicen a ser que bien. Aquellos que prueban el automático después no quieren volver al manual. No, me imagino, así que no me lo sacan más. ¿Vos, manual o automático? Yo manejo automático, por eso que insistía en cambiarlo a automático. Nos quedaba este Peugeot, teníamos un Peugeot manual y la idea ya que comprábamos, estábamos obligados a pasarlo a automático. Ya hoy la tecnología del automático no era lo que era antes, a lo mejor viene por ahí. Aquello que nos resistimos el cambio, sí, del automático, al, del manual al automático. ¿En qué notas la diferencia? Ya hoy por hoy es todo mucho más fácil. Desde el momento que encendés el auto ya va. Nada, para cualquiera, hasta que es el que no sabe manejar, es mucho más fácil. Este auto también tiene la idea de que mis hijas, que tienen 17, lo empiecen a utilizar. Entonces creo que es el auto ideal, sumarle que es automático, es como que todo mucho más fácil. Claro, no es como nosotros. Es un cambio de época para nuestra familia también este auto. Claro, no es como nosotros cuando empezamos a manejar que. Sí, que era que la única opción era la manual. Pero hoy por hoy la tecnología hace que sea todo mucho más fácil en el automático. Bueno, me estabas hablando de la agencia. ¿Es el cuarto auto que compras en Chatel? Sí, empezamos con una relación de conocido y ya tenemos una relación un poco más de amistad con el gerente. Y bueno, y a través de un referente vamos por acá, aunque me quede realmente lejos. Nosotros vivimos en Villa Devoto y a lo mejor elegimos esto más que nada por la garantía y la confiabilidad de la agencia, no por otra cosa. No, aparte porque lo que te dicen es lo que realmente pasa. Sí, totalmente. Sí, no hay forma de que pase otra cosa. Bueno, a disfrutarlo entonces, ya bueno. Lo van a empezar a usar hoy mismo. Y ahora ya vamos para casa y bueno, nada, después yo me voy con mi auto y ella seguirá con este. Así que bueno, ahora es un auto para la familia. ¿Vas a ir manejando vos? No, Pablo. Ay, Pablo. Tiene miedo por ahora, no sé. No, Pablo. Bueno, pero aparte se le nota en la cara, ¿viste? Como diciendo. Sí, más precavida que yo. Pablo. Sí. Pablo después sí, por ahí en casa la agarro yo. Después ya lo que quiera. Bueno, a ver, es una zona no de mucho tránsito, de voto. No, tranquilo. O sea que podés practicar tranquila. Sí, no, igual he manejado otros autos automáticos, pero bueno, de venir acostumbrada al manual, sí, en 2 días ya menos, ya después me voy a acostumbrar. No, es fácil. Te acostumbraste rápido vos. Sí, es más, el otro día cuando entregamos el otro 308 manual, cuando empecé a manejar, le digo, vendelo porque no lo aguanto más este manual. Entonces, bueno, así fue, lo cambiamos por este. Muchísimas gracias, chicos, a disfrutarlo. Bueno, gracias por el tiempo. Chao. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora.
Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semanario Actualidad. Bueno, a ver. Digo, esto es un tema polémico y controvertido. ¿Por qué? Porque en horas de la tarde nos empezaron a llegar distintas informaciones que hablaban de lo siguiente. Un paro provincial en educación del 25 y 26 de abril, 48 horas, para este martes y miércoles, exigen salario igual a la canasta familiar en un cargo e indexación mensual por inflación, es decir, ajuste mensual por inflación. ¿Por qué? Por la defensa de nuestras condiciones de trabajo, creación de todos los cargos, por las prestaciones del IOMA, universalización del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, y suficiente y nutritivo, contra la violencia hacia las escuelas y los trabajadores de la educación, plata para la educación y las necesidades del pueblo, no para la deuda, basta de retrasos en los trámites jubilatorios en defensa del Instituto de Previsión Social, reapertura de las paritarias ya. Bahía Blanca resolvió 24 horas de paro y 24 horas de jornada de lucha. Seccionales Suteba, Conducción, Multicolor, Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz, Multicolor, Suteba, Matanza, que son los cuatro distritos que tiene la conducción, la Multicolor, y minoría Suteba Moreno. ¿Por qué digo que genera controversia? Porque rápidamente desde las conducciones celestes, la lista celeste, que es la que, por ejemplo, digamos, su figura más preponderante es Roberto Baradel, el secretario general de Suteba Provincia de Buenos Aires, salieron a cruzar esta información diciendo que el paro no es provincial, sino solamente alcanza a Bahía Blanca, Tigre, Marcos Paz y La Matanza. Lo cierto es que esto es en la teoría, porque en la práctica ocurre algo totalmente distinto. A ver, este es el comunicado que emitió Suteba Bahía Blanca, que tiene conducción, como decíamos, multicolor.
Aclaración necesaria, la medida de fuerza por 48 horas anunciada por Suteba Bahía Blanca para los días 25 y 26 de abril no son medidas provinciales, son medidas propuestas en tres seccionales de Suteba, las que conduce la lista multicolor. Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, aparte de La Matanza. Suteba tiene 133 seccionales en toda la provincia de Buenos Aires y dejan claro que solamente cuatro se estarían plegando a esta medida. ¿Por qué digo controvertida? Porque al menos tengo información que en la técnica número 4 del barrio Gaona hay una importante cantidad de docentes que se pliegan a esta medida de fuerza. A ver, lo que se nota, bueno, ya lo hemos visto en algún otro momento, hace 3 lunes atrás fue cuando se hizo esta manifestación de los docentes autoconvocados aquí en Moreno por los hechos de violencia que ocurrieron en el barrio, en las escuelas, en la secundaria 45 principalmente, del barrio Los Eucaliptos de Francisco Álvarez. Hay un numeroso sector de docentes que no se sienten representados por Suteba. Y no estoy hablando ni de la celeste ni de la multicolor, por Suteba como gremio. Y esto está haciendo que muchos docentes, más allá de lo que vamos a compartir a continuación, se plieguen a la medida de fuerza. Reitero, la técnica número 4, hasta donde sé, me comunicaron hoy a la tarde, se estaría plegando, gran parte de los docentes se estarían plegando a esta medida de fuerza. Y hay un comunicado de prensa, nuevamente, digamos un comunicado interno en realidad, pero que hace trascender a la prensa, de la Dirección General de Cultura y Educación, específicamente de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos, fechada hoy, 24 de abril, en La Plata, y dice lo siguiente: a toda la comunidad educativa, en función de la consulta realizada por la Dirección General de Cultura y Educación al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en relación a las presuntas medidas de fuerza convocadas para el próximo 25 y 26 del corriente mes, se comunica a toda la comunidad educativa que no se registra ninguna notificación de convocatoria al derecho a huelga para de los mencionados días por parte de ninguna asociación sindical con o sin personería gremial de representación docente y o estatal, debidamente constituida, en el marco de lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina y el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por lo expuesto, las inasistencias que surjan como consecuencia de tales acciones serán consideradas como sin justificación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que no cuenta con un apoyo por parte de... por parte del gobierno, digamos, parados en el derecho a huelga. Así que yo lo que tengo como dato es que, por ejemplo, la técnica número 4 no tendría clases. Si hay algún establecimiento educativo más que se haya comunicado, porque, a ver, claramente, hoy por hoy los... los comunicados, digamos, por grupos de WhatsApp se están dando, digamos, los papás están recibiendo cuando se pliegan alguna medida o hay una comunicación, acto de vandalismo, me acaba de llegar otra cuestión de la técnica número 4, que seguramente el jueves vamos a estar por allá, lo que me dicen que ya comunicaron a través de los grupos que hay muchos docentes que no estarían brindando clases. Creo que esta situación se repite y veo que hay alguna docente conectada, pero bueno, tengo entendido que en algunos, al menos, establecimientos educativos del partido de Moreno y otros de General Rodríguez no tendrían clases mañana, por esto que les estoy contando. Vos me preguntás, che, pero ¿qué escuela no tiene? No tenemos la información exacta, porque esto se está manejando justamente de manera unipersonal por cada docente. A ver, claramente se arriesgan, no sé qué pasó, porque este paro, un paro de estas similares características fue hace un mes atrás aproximadamente, no sé si se produjo el descuento de sueldo o no, si hubo algún tipo de acuerdo, pero bueno, reitero, lo que es la controversia, la polémica en torno a este paro. La que está convocando es la lista multicolor, que es la oposición dentro de Suteba de la provincia de Buenos Aires. Tienen 4 seccionales.
La Matanza, Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz. El paro que convocaron para este 25, martes 25 y 26 de abril, tiene que ver con un salario igual a la canasta familiar en un cargo e indexación mensual por inflación, por la defensa de las condiciones de trabajo, creación de todos los cargos, por las prestaciones del IOMA, universalización del servicio alimentario escolar suficiente y nutritivo, contra la violencia hacia las escuelas y los trabajadores de la educación, plata para educación y las necesidades del pueblo, no para la deuda, basta de retrasos en los trámites jubilatorios en defensa del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, reapertura de las paritarias ya. Reitero, controversia, polémica, vamos a ver qué acatamiento finalmente tiene. Mirá, acá Nidia Luz Soto, mi amiga, me dice, media dos también se adhieren. María Rosa Álvarez, hola, en la escuela 81 donde va mi hijo, no hay clases por paro. Susteba Celeste, oficialista en todo, apoya al gobierno. ¿Qué va a decir el gobierno? Es un apriete a los docentes. Bueno, son algunas de las cuestiones que tienen que ver con la educación, los mensajes. Ahí vi otro mensaje de María Celia, ahora lo leo, y también de Romy Gutiérrez, ahora los leo, pero estoy vinculando esto con la cuestión de la educación. Bueno, acá me dicen que la media 2, entonces, y la secundaria 81 no tienen clases justamente por esta medida de fuerza. Tiene que ver, reitero, con la decisión unipersonal, podríamos decir, del docente, si se pliega o no se pliega esta medida de fuerza. Ya la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires anunció que se le van a descontar el día, básicamente. Así que esto tiene que ver con esto que empezó a circular hoy a la tarde, que tiene que ver con un paro provincial llamado desde la lista multicolor de Susteba. Oposición en la mayoría de los distritos, solamente 4 seccionales tienen bajo su cargo, Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y La Matanza. Es oposición a nivel provincial. La principal dirigente es la diputada provincial Romina del Pla, que justamente también mandó una gacetilla hoy a la tarde, que dice, paro docente de Susteba Multicolores y ADEMIS, la docencia de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires paran el martes 25 y el miércoles 26 contra el ajuste educativo y por la reapertura de paritarias. El martes y miércoles próximos los Sutebas Multicolores van al paro en el marco de una enorme disconformidad de la docencia frente a la pulverización del salario en medio de la actual estampida inflacionaria que ha sepultado el magro acuerdo firmado por la Dirección Celeste de Roberto Baradel en marzo pasado, que mientras hace campaña por la reelección del gobernador Axel Kicillof, deja pasar un ajuste histórico contra la educación de la provincia. Las medidas de fuerza coincidirán con un paro del sindicato de la Ciudad de Buenos Aires, ADEMIS, martes 25, también por la reapertura de las paritarias y la avanzada antieducativa de la ministra Soledad Acuña, y ambos sectores marcharán al Ministerio de Educación, el Palacio Pisurno, para oír sus reclamos a las autoridades nacionales el martes 25, mañana a las 15 horas. Así que básicamente, bueno, la controversia está planteada que justamente, a ver si usted va a Moreno si posteó algo en Twitter, porque no llegué a ver nada. Si usted va a provincia, ¿tiene Twitter? Porque yo estoy mareado. Bueno, no, estaba posteado esto que comentábamos recién, eso que había llegado de Bahía Blanca, a ver si en su tema de Moreno hay algo, téngame paciencia porque no llegué a revisar nada, esto tiene que ver con que llegamos casi sobre el noticiero, bueno, si se quiere abrir, che, qué lento que anda Facebook, no es un problema de internet, sino de justamente Facebook. No, no posteó nada en los últimos un día. Bueno, el fallecimiento de una docente, jubilada, entiendo, Marta Bazán, pero no sobre este paro convocado por las seccionales multicolor, por la lista multicolor. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, espere el comunicado de cada establecimiento educativo, pero tenemos datos de que va a haber varios establecimientos, muchos me dicen,
que no tendrían clases en el día de mañana. Si tienes que llevar a tu hijo, consulta a ver qué pasa con las clases, porque este paro, como ocurrió, ¿qué fue? El 5 de marzo. ¿Las clases comenzaron el 4 o el 1? El 1 de marzo, el 2 de marzo. El 2 de marzo, el jueves 2 de marzo fue el paro anterior. Y tuvo un altísimo acatamiento en Moreno y en General Rodríguez. Tuvo alto acatamiento. Claro, fue el día posterior al inicio del ciclo electivo. El jueves 2 de marzo fue el paro. Le descontaron el sueldo, la verdad que desconozco si hubo descuento por ese paro, porque también había sido convocado por la multicolor. Bueno, vamos a cambiar de tema para que me pongo en tema porque... tiene que ver con... La verdad... tiene que ver con el tema de inseguridad. Y la verdad que uno, digo, es más peligroso que un delincuente desatado, digamos, un delincuente idiota y a la vez cruel. Es un combo muy peligroso. Porque en una banda, hoy se llevó adelante un operativo en el barrio La Perla, nos estuvieron escribiendo varios vecinos de La Perla para contarnos que estaba la policía allanando en la manzana número 5. Del Plan Federal de La Perla, porque ¿qué pasó? Hoy a la mañana, un robo en Francisco Álvarez. Este auto que vemos que aparece en escena, que es un Ford Focus color gris, asaltó a una mujer en Francisco Álvarez a las 8:30 de la mañana. Le robó la cartera. Sí, la cartera le robaron. La mujer llegó, según lo que me cuentan las fuentes que estuve consultando, llegó a anotar el número de patente. Y con el número de patente, luego de llamar al 911, las cámaras de seguridad del municipio empezaron a hacer un seguimiento. Y lo detectaron cuando el vehículo entraba, ahí lo veíamos cruzando Estorni, ahí entrando en el Plan Federal de La Perla, y terminó con un allanamiento autorizado por la justicia, por la UFI número 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que están especializados en robos agravados, principalmente en la modalidad entraderas, detectaron a dónde fue el auto, hicieron un allanamiento y encontraron dos autos con pedido de secuestro. Este Ford Focus, que veíamos que se utilizó para robarle a esta mujer en Francisco Álvarez, Ford Focus gris, había sido robado el jueves pasado también en Francisco Álvarez. Dentro de la vivienda que se allanó en el barrio La Perla, se secuestró también un Chevrolet Cruze que había sido robado en Moreno Primera el viernes pasado, el viernes 21. Dos motos también secuestradas, incautadas por la policía. Una Honda Falcon con pedido de captura de la localidad de Ituzaingó desde el viernes también. Y una Honda Titán despojada en Paso del Rey el 8 de abril. Todos estos cuatro vehículos dentro de esta casa. También incautaron un chaleco antibalas robado hace una semana en Villa Zapiola. Gorras, camperas con la inscripción de policía de la ciudad, teléfonos celulares y handys, entre otros elementos. Cuando llega la policía al lugar, un operativo comandado por personal de la Comisaría Primera de Moreno, los delincuentes empezaron a asaltar los tapiales de las casas linderas para darse a la fuga. Pero uno quedó dentro y fue detenido. 22 años, este sujeto, identificado como Juan Pablo Irigoitía, domiciliado en General Rodríguez, en su poder secuestraron una pistola calibre 40, un iPhone y 66 mil pesos en efectivo que tenía en la billetera este muchacho. A ver, lo idiota que terminan siendo los delincuentes con este botín que tenían guardados, el Ford Focus, el Chevrolet Cruze, la Honda Titán, la Honda Falcon, perdón, y la Honda Titán, no, bien decía la Honda Titán, terminaron cayendo por robar una cartera en Francisco Álvarez. Bueno, secuestraron varios teléfonos celulares, le decía, ahora van a cruzar el código que tiene cada celular para ver si son producto de otros robos producidos, de alguna entradera, porque sospechan que esta banda estaba dedicada principalmente a las entraderas. Y de casualidad
dieron con la pista de esta banda porque un idiota de los delincuentes fue a robar una cartera. Crueles, peligrosos, sin respeto por la vida y encima idiotas. Un combo absolutamente peligroso. Así que cayeron por robar una cartera en Francisco Álvarez. Como decíamos, un solo detenido, acusado de robo agravado. Mañana vas a ser trasladado a la sede de la Fiscalía para que preste declaración. Y va a quedar, sin ningún tipo de dudas, privado de su libertad, mientras la justicia ahora avanza en la investigación para dar con el resto de la banda. La verdad, increíble realmente, pero muestra de claras que la delincuencia, además de ser todo esto que le decía, cruel, inescrupulosa, también es idiota. Y es un combo muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso. El otro tema que tengo que para comentarle de inseguridad tiene que ver con un chico que hace delivery, que fue asaltado en el barrio Villa Zapiola, perdón, Villa Herrero, Moreno Sur, este día sábado a las 14 horas aproximadamente. Trabaja para una app, pedido ya. Había en la esquina de Scheffeli y Blas Parera, habían realizado un pedido, llega este joven y aparecen dos sujetos caminando tranquilamente por detrás de él. No se percató de que venían estos sujetos, claramente el chico. Bueno, el muchacho, 30 años. Y le terminan robando la moto. Amagaron, y ahí se ve en imagen, que amagan para sacarle, como sacar un arma de adentro de una mochila. El joven no se quiso arriesgar, y está muy bien que no se arriesgue y no tiente la suerte, porque esto que decíamos antes, inescrupulosos, cobardes, crueles e idiotas. Entonces, esos combos no son para nada seductores al momento de tener que tentar a la suerte. La moto que le robaron, una Gilera modelo Smash, patente A171HIC, está posteada en nuestras redes sociales, si alguien la vio, si alguien sabe dónde puede llegar a estar, un laburante, a veces mantenía a este chico con el trabajo de delivery, y hoy se encuentra a pie. Lamentablemente, algo que venimos reflejando de hace bastante tiempo, el crecimiento del delito, y este chico que lamentablemente se quedó sin la moto y sin laburo. 2 de la tarde entonces, Villa Herrero, en la esquina de Scheffeli y Blas Parera, no demasiado lejos de la jefatura departamental, también hay que decirlo, a 5 cuadras, de, y no sé si menos, no sé si 4, de la jefatura departamental de policía. 2 de la tarde, del sábado 22 de abril. Se quedó sin laburo y sin la moto este chico, así que si alguien sabe los datos, bueno, el Facebook hay que comunicarse, es @rocio.cabral.37819, está publicado en nuestras redes sociales, así que si alguien sabe, apiádese de este muchacho y brinde la información. Y bueno, y la última información que tenemos para este bloque, hablando de inseguridad, perdón, no estoy todavía demasiado bien, y si no dejo de fumar, tampoco me voy a cuidar demasiado, tiene que ver con lo que pasó este fin de semana en el jardín 954 del barrio San Carlos de Ruta 23. Frente a Catonas, del otro lado de la Ruta 23, calle 7 de diciembre y Canadá, a 1 cuadra del polideportivo del barrio San Carlos,
entraron vándalos por este lugar que vemos, sacaron esta reja e ingresaron a las instalaciones de este jardín que se llama Malvinas Argentinas, si no me equivoco, ahora me entró la duda. Destrozos varios, como se ve. Sí, Malvinas Argentinas, Jardín 954, Malvinas Argentinas. Destrozos varios y se llevaron, según denunció la comunidad educativa, el equipo de audio, micrófonos, cables, ventiladores que estaban adosados a la pared y la máquina para cortar fiambre, para darle de comer a los pibes. Ahí vemos cómo quedó el lugar donde estaba uno de los ventiladores. No tienen precisiones de cuándo ocurrió, porque fue a lo largo del fin de semana. Se desayunó la comunidad educativa de este tema cuando los docentes, docentes, auxiliares, directivos entraron este lunes por la mañana y se encontraron con esta triste novedad. Un nuevo hecho vandálico en un establecimiento educativo, en este caso en el barrio San Carlos de Ruta 23, como le decíamos, en el cruce de la calle 7 de diciembre y Canadá, a una cuadra del polideportivo de San Carlos de Ruta 23. Vándalos entraron, generaron destrozos, se llevaron el equipo de audio, como decíamos, micrófonos, cables, ventiladores y también la máquina para cortar fiambres. Si alguno se llega a enterar dónde puede llegar a ver, piden de la comunidad educativa que se comuniquen al servicio de emergencia 911. Como decíamos, esto se descubrió esta mañana cuando entraron docentes, auxiliares y equipo directivo al establecimiento educativo. Jardín 954, Malvinas Argentinas, del barrio San Carlos de Ruta 23. No tiene explicación, realmente no tiene explicación. En algún lugar los van a vender, así que si se enteran, 911, llamada anónima, están en tal lugar, bueno, a ver si se puede recuperar parte de lo robado, porque la reposición de estos elementos va a llevar mucho tiempo, sobre todo porque algunos generalmente se terminan comprando con el dinero de la cooperadora. Así que es una situación muy problemática. Hay desazón, preocupación, tristeza en la comunidad educativa. Así que 911, si se enteran que venden equipo de audio, de dudoso origen, ventiladores, una máquina de cortar fiambre. Así que 911 para ver si se pueden recuperar estos elementos. Hecho ocurrido este fin de semana, no se sabe si sábado a la madrugada, domingo a la madrugada o lunes a la madrugada. Lo cierto es que entraron vándalos y se llevaron estos elementos. Vamos a hacer rápidamente nuestra segunda, a ver el mensaje si hay. María Rosa Álvarez dice, el paro va más allá de los sueldos. Si te pudiera mandar fotos de la comida, poner a los docentes como fiscales del hambre. La verdad, Baradel y sus lacayos traidores están en silencio. Antes por lo menos llenaban las calles, dice María Rosa Álvarez. Así que eso tiene que ver con el paro docente. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con el tercer bloque de Moreno Noticias, Semanario Actualidad. En Moreno, nunca se hizo tanto. Dos nuevas plantas asfálticas, 600 cuadras asfaltadas, nuevo hospital, renovación integral de Avenida Mitre, 2.500 luminarias, 115 móviles, 1.700 cámaras, 250 nuevas industrias, 100 obras en escuelas y 87 nuevas aulas. Y mucho más. Nunca se hizo tanto. ¡Oh, oh, oh!
compañía. Brazo tendido. Si ves que alguien no puede levantar uno de sus brazos, presta mucha atención, porque puede ser un aviso de que se está produciendo un ataque cerebrovascular. También lo podés notar en la sonrisa. Si se cae para un lado o se cae para el otro, es una señal. El tercer aviso es la dificultad para hablar o entender con claridad. Paren las antenas. Presten atención. Reconocer estas señales puede salvar vidas. Activa el sistema de emergencia llamando al 107. La salud la construimos entre todos y todas. Casa Romano, servicios fúnebres. Desde 1969. Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita. 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Instituto Asegurador Mercantil. Hace 60 años que somos expertos en seguros. Diseñamos nuestras coberturas a la medida de tus necesidades para proteger tu vida, tu hogar, tu trabajo o tu comercio. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, contratación online y atención personalizada para que conozcas cada detalle de tu seguro. Menos letra chica y más tranquilidad. Asegura en YAM todo lo que valorás. La compañía de CAME, tu compañía. Consulta a tu productor, asesor de confianza o comunícate con nosotros. Web www.institutoaseguradorcom.ar. Dirección: Avenida Belgrano 774, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 5555-8500, 0800-3333-426. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pet Center Moreno, lo que tu mascota elegiría. Dale una buena alimentación a tus mascotas. Llámanos o mandanos un WhatsApp ahora, 1134-605509. No dudes en consultar precios y envíos a domicilio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencias y mercado pago. Pet Center Moreno, alimento para mascotas. Ubicado en Nemesio Álvarez 289, Moreno Centro. Búscanos en Facebook e Instagram. Conoce nuestra tienda virtual. Pet Center Moreno, tiene todo lo que tu mascota necesita. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar.
Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Tercer bloque, sí, tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad, mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Romy Gutiérrez dice, es absolutamente político el tema, todo lo que exigen es lo que se necesita, pero su tema celeste está con el gobierno, ya todos lo saben, y mucho menos le hacían, por mucho menos le hacían paro a Vidal. Es cierto, lo hemos explicado en algún momento, sobre todo ese cruce que tuvimos con Jesús Espíndola, el secretario general de SUTEBA. Es muy difícil conjugar el tema de la defensa de los trabajadores, que es la razón de ser de cualquier sindicato, con un alineamiento político partidario con el gobierno de turno. Es muy difícil conjugar eso. Se sale del eje, pasa con algunos sindicatos, claramente, que empiezan a especular políticamente si es conveniente o no conveniente hacer algún tipo de medida de fuerza. Hoy el dólar aumentó 20 pesos, creo, 20 y pico de pesos. Y eso repercute después en la canasta básica. Ahora vamos a estar hablando del tema paritaria, sí, en este mismo bloque, del tema paritaria de los trabajadores municipales. Es muy, muy complejo. Bueno, vamos a hablar de inseguridad, porque el pasado día sábado, no, domingo, domingo, estuve en el barrio La Quebrada de Paso del Rey, porque los vecinos están cansados de la inseguridad, sobre todo aquellos que viven desde Astugue hacia el lado del río Reconquista, hacia la calle Lucía Rueda, porque justamente en la esquina de Lucía Rueda y... me olvidé cuál era la otra calle. Estuvimos allí ayer a la mañana, para que ya te digo cuál era la otra calle, porque no me va a ganar. No me voy a terminar, no me quedo contento. Ahora comento un tema que lo iba a comentar en el bloque anterior, Luther King y Lucía Rueda. Lo iba a comentar cuando mencioné la técnica número 4 y me olvidé. Seguramente el jueves a la mañana vamos a entrar en la técnica número 4, porque hay un comunicado que están haciendo circular padres autoconvocados, llamémosle. Dice la técnica número 4, ubicada en Pairó y Chilaver, barrio Gaona, hace más de una semana que no hay clases por el desborde en las cámaras de agua servidas. Los salones y el baño de arriba están clausurados por pérdida de agua que caen en las térmicas eléctricas y temen que los alumnos queden electrocutados. Hoy aún no hay respuesta. Exigimos una solución urgente, seguridad, mantenimiento, infraestructura. Como siempre, somos los últimos. Al principio del año, la técnica tuvo que cancelar las clases porque era insoportable el calor que hacía en el interior del establecimiento. Hicimos una nota. No contaban con ventiladores ni aire acondicionados porque fueron robados por el vandalismo. La mayoría de los salones de abajo no cuentan con instalaciones eléctricas. Se manejan con alargues, un peligro total. Los vecinos están autoconvocando porque están cansados, en la técnica número 4 del barrio Gaona de La Reja. Eso me había olvidado de comentarlo. Bueno, volvemos al tema de la inseguridad. Les decía, ayer domingo, en horas de la mañana, casi al mediodía, estuvimos en el barrio La Quebrada, en el cruce de Luther King y Lucía Rueda, porque se autoconvocaron un numeroso grupo de vecinos de la zona, justamente para firmar un petitorio por la inseguridad. Estuvimos hablando con algunos de ellos, y voy a leer los nombres porque no me voy a acordar de todos. Estuvimos hablando con Elvio, Álvaro, Silvina, Juanita y Mariano, que nos contaban lo siguiente con respecto a los que les toca vivir en el barrio La Quebrada de Paso del Rey. Bueno, acá nos reunimos con todos los vecinos y las vecinas porque estamos cansados de sufrir hechos de inseguridad. No podemos salir de nuestras casas en cualquier horario. Mañana, tarde, noche, nos roban, hay motochorros. Ya nosotros por costumbre nos adaptamos a la inseguridad, salimos de nuestras casas sin objetos de valores, sin celular. Si vamos a comprar, llevamos la plata justa. Y aún así, sufrimos violencia por parte de los delincuentes,
porque a veces al no tener nada nos golpean, ¿sí? Principalmente las mujeres son víctimas, no solamente de hecho de inseguridad, sino de violencia, porque las golpean al saber que no tienen celulares, porque salimos a la calle con miedo. ¿Cómo? La parada de colectivo acá a una cuadra, por más que dicen paradas seguras, es una fachada porque no tiene nada de seguridad, es todo una fachada. Así que acá con los vecinos nos estamos juntando, ya hicimos varias reuniones y pedimos, bueno, más seguridad, queremos alumbrado, necesitamos, como se decía en vecinos, la puesta de vigilancia permanente, ¿no? Una torre de vigilancia permanente, porque acá los vecinos nos organizamos con la alarma vecinal. Hay un grupo de WhatsApp que eso es todo autogestionado, porque sabemos que no es suficiente, pero tampoco nos quedamos de brazos cruzados, pero ya es insostenible. Elvio, estamos hablando de que acá dos cuadras, tres cuadras, está el puente de la calle Bernardo Irigoyen. Digo, es una salida. Sí, es una zona. Sí, sí, acá tenemos, limitamos con el distrito de Merlo. Tenemos el camino de la Ribera, acceso este, así que los motochorros ya saben los caminos y salen sin ningún tipo de dificultad, porque estamos hablando rápido. Estamos hablando de rastreros, básicamente, digo, porque ¿qué le puede llevar a una señora a las 10 de la mañana? Sí, acá lo que más se roban son celulares, porque es algo que en el mercado informal lo venden. Pero no solamente eso, estamos preocupados también por la violencia, porque como te decía antes, nosotros salimos yo salgo sin celular de mi casa a comprar. Acá a la vuelta tenemos el chino, o tenemos el almacén acá a una cuadra del barrio, y salimos sin celular y aún así no están satisfechos y nos golpean, ¿sí? Últimamente están entrando, sí, acércate que tiene el micrófono Elvio, por favor. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buen día. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, la nueva modalidad también se ve que no les satisface eso. Están tomando la modalidad de entrar a las casas también ahora. ¿Con gente adentro o...? Sí, de noche, sí. Violentaron dos portones, a una casa entraron. Bueno, están intentando eso, ¿no? Al ver que no hay presencia policial, nada, ya no... Es como que nada lo detiene. ¿No pasan los patrulleros por esta zona? Cri. ¿Pasan? Sí, acércate. ¿Cómo es tu nombre? Buen día, ¿cómo estás? Silvina. Sí, no solamente pasan, sino que yo soy una de las vecinas que llama constantemente al 911. Pero veo y observo también que a veces la propia policía habla con los chorros. Entonces, bueno, es para sacarle una foto también, así que... ¿Qué hacen? ¿Los detienen? Nada. ¿Paran el tránsito de la moto? ¿Se acercan a hablar? Hablan, a ver, entiendo que no es para llevarlos a la cárcel y etcétera, pero justamente pasa esto, como son rateros, como dijiste vos, se les quita la importancia de esto. Y entonces no hay un freno ante la violencia. No, pero aparte teniendo en cuenta una cuestión, digo, un celular, uno puede decir, bueno, se robaron un celular, pero una persona, un vecino, comprar un celular... Pero no. Bueno, pero acá hay una violencia terrible. Arrastran mochilas, o una amiga vino a visitarme, la arrastraron con la mochila. Todo tipo de violencia. Y en las paradas de colectivo no andan ni el montón antipánico, todo eso es realmente, como dijo Elvio, una fachada. Estamos a una cuadra del instituto, cuadra y media del instituto Vélez Sarsfield, si no me equivoco. Vélez Sarsfield. ¿Qué pasa con los pibes cuando salen de la escuela? Según la, no sé si alguien quiere hablar del colegio Vélez Sarsfield, si alguien, pero los propios alumnos, yo soy profesora particular de acá, y los propios alumnos todo el tiempo me están siendo robados, sí, todo el tiempo en la esquina. Ya no es cuestión de celular, a veces quitan mochilas, como saben que van con las madres, es permanente. Bueno, la señora tuvo un poco la administración del reclamo. ¿Cuánto hace que vivís acá en la zona? Y yo hace 41 años. ¿Cómo es tu nombre? Juanita Rodríguez. Juanita. Sí. Hace 41 años. Sí. Hace 41 años la zona era totalmente distinta. Era campo todo esto. Sí, era campo. Bueno, nosotros hicimos sacrificio, compramos ahí, hicimos una casita, una premoldeada, y bueno, estamos bien, pero yo el otro día me llevé de ya hace mucho, más o menos 3-4 meses, me entraron, me robaron la chapa, una chapa nueva que tenía en el galpón, la sacaron,
me sacaron todos los alambres de hierro que tenía puesto al lado del tapial. Bueno, yo no escuché. ¿Vos estabas adentro de tu casa? Sí, yo estaba adentro, sentí cuando él saltó del tapial de al lado para mi ventana, saltó al lado de mi ventana. Y yo no me animé a mirar porque me da susto. Sí, sí. Sí, bueno, y no estoy sola, estoy con mi nieto, porque estaba conmigo ese día, pero dormía. Bueno, y después el otro día yo veo que no tengo luz en toda la cuadra, no tenemos una luz. Y a mí me cobran en el recibo de Nor la luz de la calle. Y yo no tengo luz. Nosotros pagamos ahora hasta 4.000 pesos la luz de... Sí, sí. La luz de la calle. Sí, sí, sí. Bueno, el alumbrado público, pero no tenemos, no me importa el barrito porque nosotros mantenemos limpio la calle. Pero te voy a decir una cosa, que el otro día yo me iba a las 10:20 de la mañana y acá en esta esquina me agarró una moto, no me hizo nada porque yo dije, me entrego a Dios porque estaba así, mira, no llevaba nada más que la sube, le mostré la sube, llevaba dinero en otro lado, como siempre llevamos, ¿no? Y bueno, iba a pagar una cuenta y me dejó a mí y dio la vuelta, agarró a mi nieta y le robó el celular. Menos mal que no, era un pibe precioso, te voy a decir la verdad. Yo hasta se dejó, se levantó el casco para que le viéramos la carita. Era un nene sano, parece que fue la oportunidad que le tocó, no sé. Bueno, y a la noche las motos por la vereda mía a toda hora. Pero motos, no motitos, motazos, a toda hora van y vienen, y molestan los perros, se vuelven locos, y bueno, y así. Yo, gracias a Dios, me salvé porque ni me tocó. Si me tocaba, te das cuenta que me sacaba la plata. Sí. Pero yo le mostré así, mira, lo único que tengo es esto. Y bueno. Elvio, no respetan edades, sexo, absolutamente nada. Nada, nada. Mirá, la señora mayor, Juanita, histórica del barrio, no les importa. Lo que te quería también comentar es que acá somos un grupo de vecinos que estamos en Dastúe y Luther King, pero también hay otros grupos de vecinos que se están organizando, que está sobre Dastúe y Morón, que es un par de cuadras de acá, que nos estamos organizando y la próxima acción que nosotros vamos a realizar es un corte de calle. Sobre Dastúe, que es una calle muy transitada, ¿viste? Porque no encontramos respuestas. Cámara de seguridad, municipales, no particulares. ¿Hay en la zona? No. No, todo lo que... Bueno, después si querés filmar, todo lo que es acá, lo que ves, es autogestionado por los vecinos. Repito, no nos quedamos de brazos cruzados, nos cuidamos entre nosotros, pero no alcanza. Nosotros queremos más seguridad. ¿Desde el municipio se acercó a alguien a dialogar? No, nadie. Bueno, vení, Edi. Bueno, acá también estamos hablando de que, teniendo en cuenta, acá hay un problema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Sabemos que el sistema carcelario está superpoblado y entonces también dificulta el tema de la seguridad. Pero bueno, nosotros necesitamos respuestas. Aquellos que nos gobiernan tienen que buscar la mejor posibilidad alternativa para que nosotros vivamos justo. Acá es al revés, nosotros estamos presos y los delincuentes están libres. ¿Los vecinos se cansaron? Estamos cansados, queremos solamente vivir en paz. Somos gente humilde, trabajadora, no hacemos mal a nadie, todos los días nos levantamos temprano, trabajamos y queremos vivir en paz y en seguros. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mariano, quería dejar en claro que el petitorio lo estamos haciendo, lo estamos firmando, y si no tenemos una respuesta de lo inmediato, vamos a tomar medidas, vamos a manifestarnos en la calle, básicamente. Es una decisión que la tomamos y la vamos a ejecutar. Justo lo mencionaba recién Elvio, Mariano, y digo, esto tiene que ver con que no se acerca nadie a dialogar con ustedes, por lo menos a decirle, bueno, vamos a implementar algún sistema, no sé, de cámaras, porque encima no está tan lejos tampoco la comisaría de Villa Zapiola. Claro, es otra jurisdicción. Sí, ustedes pertenecen a Moreno, a Paso del Rey Centro. Supuestamente, claro, no hay móviles, hay escasez y es la común de todos, o sea, esto está pasando en todos lados. Lo que queremos dejar en claro es que nos vamos a manifestar, vamos a cortar la calle. Y llegar a esa medida, llegar a ese lugar, vamos a tener problemas todos los vecinos, hay vecinos que no van a poder llegar a sus casas, pero bueno, no nos va a quedar otra,
Y esto es de lo inmediato. Yo calculo que la semana que viene, si nos convocamos, ya vamos. Estamos avisando que vamos a cortar la calle. Y los vecinos están cansados, claramente. Digo, bien lo contaba Juanita, que tuvo una concepción muy lambrosiana de el criminal, Cesare Lombroso, un criminólogo italiano que marcaba que la fisonomía de las personas marcaban si eran delincuentes o no. Una teoría de finales del siglo XIX que se había popularizado, pero rápidamente perdió cualquier tipo de rigor científico. Cuando la señora decía, pero viste qué bonito que era el delincuente. Bueno, tiene que ver mucho con esa concepción, esos prejuicios que tenemos con respecto a cómo son los delincuentes. Porque hay que tener en cuenta una cuestión: los mayores delincuentes no son los pibes que te roban como motochorros, son de cuello blanco los mayores delincuentes. Pero esto no quita que esto que decía antes, en el segundo bloque, si no me equivoco, lo peligroso que es un delincuente inescrupuloso e idiota. Es un combo absolutamente terrible. Te pueden matar por dos monedas. Y los vecinos que están cansados. Una cuestión que me di cuenta, Armaño, que estás mirando, que no te pasé y me di cuenta hoy a la mañana, pero como ya habías editado la nota, te dije, no lo voy a hacer que edite nuevamente, porque me olvidé mandarte las imágenes que hice con la GoPro, porque estuve recorriendo las calles del barrio Zapiola para mostrar qué es lo que marcan los vecinos con respecto a la falta de infraestructura y de arreglo de calles, es así como cuentan. Estas son las calles del barrio La Quebrada, estamos por Luther King en esos momentos, de Dastugue hacia el lado este, hacia el lado del río, y cómo se van mostrando, las distintas calles. Estamos ahí cerca del puente Falbo, para que se ubiquen aquellos que son de la zona. El puente Bernardo Irigoyen. El Falbo es el que da la cancha de Argentino de Merlo, hay un Villa Zapiola. Ahí estamos transitando la calle Luther King. Vamos a doblar por Paganelli, vamos a retomar por Graham Bell, vamos a volver por Lucía Rueda y vamos a salir por Copérnico, haciendo esa recorrida. Ahí pasábamos en la esquina de donde está el club de fútbol La Quebrada. Digo, esto me olvidé de pasarte, Armaño, que tiene que ver cómo estaban las calles. Hicimos una breve recorrida. Es La Quebrada del lado este, del lado del río Reconquista. Me olvidé de pasártela cuando te pasé todo el material y me di cuenta hoy a la mañana que no había vaciado las imágenes de la GoPro. Para mostrar también algo que me había comprometido con los vecinos, porque me pidieron mostrar cómo están las calles. Bueno, hicimos la recorrida y ahora te las paso, Armaño. Acá Armaño dice, pásamelas y las inserto en un costadito. Perfecto. Ahora la pongo a cargar ya. Yo porque no te quise hacer laburar de vuelta, ¿viste? Porque después te enojás, me insultás, ¿viste? Y uno también tiene sentimientos. A ver, ¿dónde está acá? Ahí ya están cargando las imágenes, ¿eh? Ahora te aviso cuando llega. Bueno, así está el estado de las calles. No es que está bailando la GoPro, sino que está saltando por el estado de las calles, ¿eh? Pocas luminarias, algún sector más complicado que otro. Decíamos, el puente Bernardo Irigoyen ahí a tres cuadras. Lo que también acrecienta la inseguridad de los vecinos, porque es una salida rápida de los delincuentes hacia el lado de Merlo. La bajada de Luther King desde Dastugue, destrozada. También Bernardo Irigoyen desde Dastugue hasta el puente, si la memoria no me falla, ¿cuánto hace que anduve por ahí? No hace mucho que fui a hacer imágenes de la planta de AISA, que sigue contaminando el río Reconquista, entré por ahí.
fui por el puente Bernardo de Irigoyen hacia el lado de el barrio Lago del Bosque de Merlo. El estado de las calles, ahí estamos por Lucía Rueda, ahí estaban los vecinos reunidos. Vamos a salir por Copérnico. El vecino que estaba hablando, un vecino que vive ahí a tres casas, estaba hablando con otro de los vecinos que se había juntado para firmar ese petitorio para elevar al delegado municipal de Paso del Rey, Quique Plasnich. Bueno, era una cuestión que no quería dejar pasar porque me había comprometido con los vecinos de que también íbamos a mostrar el estado de las calles, así que Armanio va a reeditar esa nota para poner estas imágenes. En la nota que reclamo de la seguridad, porque justamente hablaron de las cuestiones de infraestructura que demanda la zona. Así que ahí saliendo por Copérnico, y terminé parando en el supermercado que está ahí, justamente para hacer algunas compras. De paso, Cañazo. Eso tiene que ver entonces con las calles del barrio La Quebrada. Dos temas antes de irnos a la pausa. Hubo un intento de usurpación este fin de semana en el barrio El Manantial de Moreno Sur. Fue durante este fin de semana, una veintena de personas comenzaron una toma de terrenos en distintos predios que pertenecen a la Municipalidad de Moreno, que están en custodia municipal, ingresaron e instalaron algunas casillas. Esta foto tiene que ver con una de las casillas que instalaron. Fue la policía, desactivaron junto con gente del Instituto del Desarrollo Urbano Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, desactivaron algunas de las tomas, pero según lo que me contaron, quedaron tres casillas en el lugar, humildes, muy humildes, que no pudieron desalojar, y hoy a la mañana estaban negociando, porque ya interviene la justicia, la UFI número 5, del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor, bueno, de los doctores, porque son dos, Emiliano Buscalia y Jonathan Ley. Estaban tratando de desactivar la toma, no sé cómo terminó, porque bueno, nosotros nos fuimos a la cancha, pero esto ocurrió durante el fin de semana. Según lo que me contaban, el fin de semana anterior también hubo un intento de toma, así que alguien está organizando la usurpación en esa zona, así que ya está interviniendo la justicia. Entonces, intento de usurpación en predios municipales en el barrio El Manantial de Moreno Sur. Y el otro tema que tengo para contarles, antes de irnos a la pausa, tiene que ver con una nueva reunión paritaria entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo Municipal. Hoy hubo reunión a las 10 de la mañana en la sede que tiene la Dirección de Asuntos Gremiales de la Municipalidad de Moreno, que está ubicado en Martínez Melo al 353, y el municipio, más allá del 20% que otorgó durante el mes de marzo, ofreció tres tramos del 10% para los meses de junio, agosto y octubre. Obviamente los gremios, había representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, CITRAM, y de ATE Moreno, reclamaron que mejoren ese porcentaje, y el viernes a las 10 de la mañana se van a volver a reunir para ver si logran un acuerdo. Evidentemente, lo que está pasando con el dólar va a disparar la inflación de este mes de abril, cuando se empiecen a reajustar los precios. Vamos a ver si es esta semana o la semana que viene, impactará en la inflación de mayo. Pero bueno, a ver, hace unos días atrás se conoció la inflación de marzo, era del 7,7%, creo que va a haber un guarismo similar este mes. Es imposible planificar absolutamente nada. Así que hoy reunión en la Dirección de Asuntos Gremiales de la Municipalidad de Moreno, entre funcionarios del Ejecutivo
y los gremios, Citram y ATE, una propuesta de tres tramos de aumento del 10% para los meses de junio, agosto y octubre. Así que el viernes se vuelven a reunir. Bueno, esa es la última información de este bloque. Vamos a hacer la tercera pausa comercial. Todavía nos queda mucha información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Neumáticos y servicios. Distribuidores de todas las marcas nacionales e importadas. El más amplio stock de neumáticos en la zona para autos, camionetas, camiones, maquinarias agrícolas y viales. También llantas originales y deportivas. Más de 20 años prestando servicios garantizados. Personal capacitado de manera continua. Grimau. Neumáticos y servicios. Avenida Libertador 990, esquina Sarmiento. A dos cuadras del acceso oeste. De lunes a viernes de 8 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Sábados de 8:30 a 13 horas. 0237-463-9600. WhatsApp 11-3932-1749. ¿Listo, Massa? Sí, señor. ¿Listo, Viloni? Siempre. A luchar, señores. ¡Lucha! Pará, Viloni. Esta vez no vine a luchar. ¿Qué pasa, Massa? ¿Tenés miedo? No, una mejor idea. Esta vez le vamos a enseñar a la gente RCP. Si alguien no se mueve y no respira, estos son los pasos a seguir. Activamos sistema de emergencia llamando al 107. Vos, llamá al 107. Y ahora realizamos compresiones solo con las manos. Recordamos siempre presionar con los brazos extendidos. Massa, ¿y el ritmo? ¿Qué ritmo? Vení por acá. No era lucha, Viloni. Cállate y presta atención. Al menos son 120 compresiones por minuto. Comprimiendo y descomprimiendo sin sacar las manos. Fácil, Massa, como el tema de los VG. Pa, 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 stay the light, stay the light. Pa, 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 stay the light. Acordate, activar sistema. Llamando al 107. Entrelazá las manos y presiona fuerte en el medio del pecho.
Juntos podemos salvar vidas. La salud la podemos construir entre todos y todas. Vilo. Canta bien, Vilo. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube Semanario Actualidad. Página web semanarioactualidad.com.ar. Mail contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario de Actualidad, antes de pasar al incendio que se produjo en el mayorista El Supremo, en Paso del Rey, el día sábado pasado el mediodía, vamos a hablar sobre una información que llegó de la Municipalidad de Moreno, que me llamó la atención, no deja de ser hasta una excusa para recaudar más. A ver, licencia de conducir entrega express. Dice este flyer que emitió la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. Mirá qué particular. Licencia de conducir entrega express. Una vez terminado el trámite, podés solicitar la entrega express. Esta opción de trámite contempla la entrega de la licencia en el día. La misma tiene un costo adicional al costo total del trámite. Solo se encontrará habilitado para los trámites de renovación y o duplicado. Lo que voy a tratar de averiguar mañana, porque esto me llegó cuando estábamos en pleno partido entre JJ Urquiza y Atlas, es si realmente la municipalidad tiene un costo adicional para entregar la licencia en el día. Si lo tiene, bueno, bárbaro. Digamos, está la excusa perfecta para cobrarlo. Si tiene mayor costo, bárbaro. Ahora bien, si es un ánimo solamente recaudatorio, muchacho, qué quilombo que se mete. Esto es importante. Recordar el trámite para la obtención de la licencia nacional de conducir es de manera presencial, único e intransferible, y se realiza en la Dirección General de Licencia de Conducir de lunes a viernes de 8 a 16 horas, Claudio María Jolí, 2844, en el estacionamiento, donde está la venta de repuestos del automotor de Juancito, entre Martínez Melo y Asconapé. Jolí entre Martínez Melo y Asconapé. El único lugar donde se hacen la licencia de conducir. No por internet, no hay gestores. A ver, es presencial, único e intransferible, como dice este flyer. Pero bueno, también esta cuestión que mañana vamos a estar tratando de averiguar si la Municipalidad de Moreno, por este servicio, que es la licencia de conducir entrega express, tiene un costo adicional, porque esta opción de trámite, como dice el flyer, contempla la entrega de licencia en el día. La misma tiene un costo adicional al costo total del trámite. Si tiene un costo adicional, tendría que estar normado, si no me equivoco, por la ordenanza fiscal tributaria. Mañana vamos a ver si hacemos un poco de tiempo y indagamos en esta cuestión, que parece una tontería, pero si, a ver, si no tiene costo adicional, muchachos, entreguen en el día. Si ahora si tiene un costo adicional, está bien que lo cobre. Pero bueno, vamos a ver, mañana voy a tratar de averiguar a ver qué es lo que me dice. Vamos a hablar sobre el incendio que se desató el día sábado en el supermercado, perdón, en el mayorista, El Supremo. Aquellos que son viejos de Moreno, no tan viejos como Armaño, pero antiguos, por ejemplo yo, me acuerdo del incendio que se produjo en un mayorista también, en la esquina de Bartolomé Mitre y Lucía Rueda. Bueno, al lado, ese siniestro debe haber sido hace 35 años atrás, destruyó toda esa esquina. Es más, uno pasa y todavía ve el esqueleto de la estructura de hormigón, que fue lo único que se mantuvo en pie, lo otro tuvo que ser demolido. Bueno, al lado de ese lugar, sobre Bartolomé Mitre, entre Lucía Rueda
y Ottone de Asconapé, está, porque no se destruyó totalmente, el mayorista, el Supremo. Sufrió importantes daños en su estructura. No sé qué trabajos van a tener que realizar, no pasé en el día de hoy, porque seguramente hoy estaban con las tareas de limpiado, de limpieza, porque la tarea de los bomberos, primero fue circunscribir el incendio a ese lugar para evitar que se propague, no tanto para el lado de Lucía Rueda, vuelvo a repetir, creo que no hay otra construcción, ahora nos vamos a explicar, pero no me acuerdo que haya otra construcción, sino para el otro lado que está un corralón de material, y no sé si hay una casa en el medio. Pero bueno, circunscribieron, después apagaron, después tarea de enfriado, una tarea que demandó muchas horas. Al menos 7 dotaciones de bomberos estuvieron trabajando. Estuvimos hablando con el jefe del cuerpo activo de bomberos, el comandante mayor, Ariel Barcala, y con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Moreno, Carlos Ward. Recibimos una denuncia por un incendio en el depósito del mayorista que tenemos acá a mi espalda. Cuando llegó la primera dotación se encontró que tenía un proceso ígneo generalizado en la parte posterior, en un área de aproximadamente unos 20 por 10, unos 20 por 20. Se comenzó a trabajar con una primer línea de ataque hasta que pudimos armar el tren de respuesta con los cisternas, y ahí se dio un shock con un monitor, y por el momento está controlado. Hay llama todavía entre medio de las pilas, así que lo que se está haciendo ahora es trabajar en lo que es la remoción para poder finalizar con la extinción. Cuando llamaron, ¿le dieron magnitud de la gravedad del suceso o no? No, a ver, es por protocolo que cuando tenemos una intervención de esta naturaleza ya de movida se desplazan primera y segunda. Pero al arribo es donde tenemos el panorama exacto. Lo que llamás primera y segunda es primera dotación, 2 autobombas. Mira. Exactamente, primera de respuesta y un cisterna. Se acercaron ya Morón y Tusaingó Merlo. Y Morón y Tusaingó Merlo están colaborando. Estamos abasteciendo en Mazalín particulares, así que ya tenemos todo el tren de ataque armado. Está controlado, no hay peligro de que se expanda para ninguno. No hay ningún peligro de propagación, está todo controlado. Restan algunas horas de trabajo para poder finalizar con la extinción. ¿Qué cantidad de personal aproximadamente? Tenemos 27 hombres, entre hombres y mujeres de bomberos de Moreno, y tenemos 12 de colaboración. Brevemente, ¿qué es lo que está utilizando de equipo este bombero que está por entrar? Bien, se está equipando con protección respiratoria para poder ingresar al recinto donde hay un extractor, pero aún así queda humo, y poder trabajar protegido a nivel respiratorio. Son equipos autónomos, así. Equipos autónomos, exactamente, sí. Gracias, muchísimas gracias. Ahí hablamos con el oficial Randazzo. Estamos acá con Carlos Ward. ¿Cuánto sale el equipamiento de los bomberos para poder entrar con el equipo autónomo? Bueno, entre estructural y equipamiento y equipo de respiración hay que más o menos contar con $4,000. Digo, esto protege la vida del bombero que entra en un incendio de esta característica. Exactamente, eso es para darle protección al personal, lo que corresponde, obviamente. Ellos arriesgan lo mejor que tienen y es lógico que lo hagan con la mayor seguridad posible. Estos equipos autónomos también sufren desgaste, ¿no? Es que se hace $4,000 de inversión y quedan eternamente. No solamente que sufren desgaste, sino que tienen vencimiento. Así no se use el material, hay que reponerlo, hay que renovarlo porque tiene vencimiento. Por eso es que la institución tiene que estar en una inversión constante. Acá vemos un montón de tanques, porque también tienen para cargar los tanques acá. También hay un equipo, exactamente, que carga los cilindros
para en el lugar del incendio. De acuerdo a las características, ¿se desplaza esa unidad o no? Bueno, Carlos, por eso es importante que la comunidad siga colaborando. No, ninguna duda, ninguna duda. Bueno, la actividad y la devolución de lo que los vecinos aportan por todos los circuitos de recaudación está a la vista, y cualquier vecino puede venir al cuartel o a los destacamentos a ver, y a nosotros nos pone contentos, ¿no? Que los vecinos lleguen al lugar, pregunten, miren, hablen con los muchachos, es lo ideal. ¿Cuántas unidades hoy, autobombas y demás equipos, tiene aproximadamente el cuartel? 30 unidades. 30 unidades operativas. Exactamente, 30 unidades operativas. ¿Los destacamentos? Toda la institución, exactamente. ¿Destacamento 3? Destacamento 3, próximo a inaugurarse. ¿No pasa de mitad de año? No pasa de mitad de año. ¿Para el día del bombero, el destacamento del cuartel quinto va a estar en funcionamiento? Así es la idea. Estamos en los últimos detalles. Bueno, como siempre, el trabajo de los bomberos. Había algunas quejas, porque se me acercó una señora cuando llegamos, reclamando que los bomberos habían tardado mucho. Lo que me explicaron es que es un tema importante para tener en cuenta, porque llamaron al 911, según la información que pude recoger en el lugar. Y cuando ocurre un siniestro hay que llamar al número 100. ¿Por qué? Porque el 911 es la emergencia policial y de ahí se comunican con bomberos. Y ahí se pierde un tiempo importante, que no se sabe si son 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Hay que llamar al número 100, que es el de los bomberos voluntarios cuando se produce un incendio. Después, ¿cuánto demoraron los bomberos voluntarios? Desconozco. Hay una cuestión también operativa que tiene que ver el cruce de las vías de los bomberos voluntarios para ir a la zona norte, que si está pasando el tren no puede pasar de los bomberos, por eso va a ser importante cuando armen el túnel en Victorica. Hubo reclamo en algún momento por parte de la comunidad de Paso del Rey, inclusive creo que hubo un proyecto de ordenanza que fue presentado por Andrés de Estéfano, o un proyecto de comunicación en realidad, presentado por Andrés de Estéfano, concejal del Frente Renovador, para la creación de un destacamento en Paso del Rey. A ver, operativamente no es sencillo, porque no hay que olvidarse que los bomberos son voluntarios, y hay que sumar hombres y mujeres. Bueno, pero había un proyecto. Sería importante, claramente, que Paso del Rey tuviera un destacamento, porque hoy la distancia, es el tránsito y demás cuestiones,
entorpece mucho la llegada de los bomberos. Vamos a ver si en algún momento, una vez que antes del 2 de junio, que es el día del bombero, o tal vez, yo lo dije el año pasado, que para mí el destacamento número 3 se iba a inaugurar el 2 de junio, el día del bombero, que es el destacamento de Cuartel Quinto. Así que vamos a ver si el día del bombero se inaugura el destacamento, que la pasé, ¿cuánto estuvimos? La semana pasada, en el Parque Industrial Municipal número 2, y pasé el miércoles que vino el presidente, digamos, pasé por la puerta, no le falta tanto, digamos, los detalles, y después las cuestiones operativas que van a tener que ajustar los bomberos voluntarios. ¿Será un sueño para Paso del Rey tener un destacamento de bomberos? ¿Quién te dice? Bueno, y horas después de este incendio, cuando los bomberos seguían trabajando en enfriar las brasas que habían quedado, no se sabe el motivo del incendio, por lo menos el sábado no se sabía, puede haber sido un problema eléctrico, puede haber sido una manipulación, lo cierto es que el incendio se desató. Así que esperemos que haya tenido seguro este mayorista. Digo, horas después de este incendio, que se desató este 17, cuando todavía los bomberos voluntarios estaban trabajando, vino la precandidata a presidenta de la Nación por Juntos, Patricia Bullrich, a reunirse con vecinos, comerciantes de la zona céntrica de Paso del Rey. Estuvimos dialogando con Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, con la concejal Giselle Agostinelli, que tiene intenciones de ser precandidata a intendenta por Juntos a nivel local, y esto nos decían en Paso del Rey. La verdad que es muy importante, Patricia nos viene acompañando ya hace tiempo, viene preocupándose por lo que le pasa a los vecinos y hoy es el claro reflejo esta charla con vecinos víctimas de inseguridad, después la caminata por el centro comercial. El escuchar al vecino es fundamental para los políticos, la cercanía que tienen que tener es elemental. Digo, si no, no se construyen políticas públicas que sirvan, porque después nos encontramos con el país que tenemos. La escuchamos a Patricia siempre hablar en los medios nacionales de Moreno por la inseguridad. ¿Hay un plan para actuar rápido? Porque falta mucho tiempo para las elecciones. Absolutamente. Nosotros, a mí me tocó, siendo ministra de Seguridad, ponerle mucha prioridad a Moreno en la lucha contra el microtráfico, contra las zonas que tenían realmente una situación de dejar a la gente en una situación de abandono. Trabajamos mucho, trajimos fuerzas federales y es una prioridad porque hoy Moreno, así como es una prioridad nacional Rosario, hoy Moreno en el Gran Buenos Aires es una prioridad. Así que Gisela va a contar con todo el apoyo del gobierno nacional y esperemos que también del gobierno provincial para poder encarar con valentía y con fuerza la defensa de los vecinos, de las víctimas y realmente que se termine con este drama que nos han contado los vecinos, que lo sufren todos los santos días. Cuando hablamos de microventa, digo, hay un mayorista, evidentemente. Los kioscos se van reproduciendo. Digo, hay toda una lógica y una mecánica en los barrios. El tema del gran tráfico de drogas. Bueno, la estrategia que hay que llevar adelante es en los tres niveles. En los grandes, en los medianos, en los chicos. ¿Por qué? Porque el chico es el que muchas veces lucha y mata gente en el barrio para tratar de tener el manejo del territorio. Y uno puede decir, ¿los monos son grandes o son chicos? Bueno, arrancaron como chicos y comenzaron a utilizar la violencia. Entonces, en las fronteras hay que trabajar sobre los grandes. En los depósitos, en las bandas, hay que trabajar sobre los grandes. Y eso es una combinación. Pero también hay que trabajar sobre los chicos, porque los chicos son los que, en realidad uno piensa que es chico, pero puede ser parte de una cadena, y también son los que generan violencia y muerte en la sociedad. Patricia, Nicolás, ¿usted cree que es fundamental el bajar el gasto público, tanto como también el gasto político, para mejorar la economía en Argentina? Absolutamente, es decir, el gasto político, diría, aumentó en los últimos
20 años se duplicó. Es decir que si uno le pregunta a cualquier vecino de cualquier parte del país, a cualquier ciudadano de cualquier parte del país, si se le mejoraron sus servicios, le va a decir que no. No se mejoró la educación, al revés. No se mejoró la seguridad, al revés. No se mejoró la salud, al revés. Entonces hay 100% más de gasto para tener 100% menos de servicio. Entonces eso demuestra que ese gasto público se aumentó sacándoselo a los comerciantes, a los que tienen campo, a los que están en Vaca Muerta y al que tiene el comercio acá en Paso del Rey, todos. O a la persona que es trabajador y paga impuestos como trabajador o paga el IVA cuando compra alimentos. Entonces, ese aumento brutal que tuvo el costo del Estado sobre la sociedad hace que hoy la sociedad tenga que trabajar o por fuera en la informalidad o trabajar pagando impuestos para pagar cada vez un Estado más inútil. Así que nosotros vamos a tomar esa decisión. Además, eso nos ha traído lo peor que nos puede traer, que es la inflación. Tenemos 100%, un poquito más, pero vamos a redondearlo, 100% de inflación. Es decir que todo el tiempo nuestro dinero vale menos. Entonces, las decisiones que hay que tomar son de fondo. Última pregunta. ¿Cómo toma la salida de Alberto Fernández de la carrera presidencial? ¿Cómo lo toma la oposición? ¿Y qué piensa, por qué Cristina no habla? Yo no me meto en ese tema. Me parece que es insignificante para nosotros. Nosotros estamos hoy trabajando sobre qué le queremos proponer a la ciudadanía, qué quiere proponer Gisela acá en Moreno, qué queremos proponer en la provincia, qué proponemos a nivel de la nación. Así que lo de Fernández para nosotros lo ignoramos, no nos mueve nada, no queremos ser opinólogos, queremos convencer a la ciudadanía que trabaje sobre una alternativa y eso es lo que nosotros queremos discutir. Patricia, claramente mencionó la inseguridad. El otro fenómeno es la inflación. ¿Cuál es el plan económico que impulsan ustedes? Nosotros impulsamos un plan que significa un cambio de régimen económico total. Esto significa que hay que tener más privado, más empresas privadas que gasto público, que tenemos que tener equilibrio fiscal, que necesitamos que no se deje de imprimir, que la impresión de billetes hoy significa sacarle plata todos los días del bolsillo a la sociedad, que queremos simplificar el país, que las cosas sean fáciles, que los impuestos sean impuestos razonables para que todo el mundo pueda trabajar y no tener que tener la mitad del país subsidiado y la otra mitad del país que pague. Así que vamos a hacer un cambio fuerte que va a en el camino del bienestar. Gracias. También, por supuesto. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Patricia Bullrich, pese a que la gente de prensa de Bullrich decía basta, estuvimos media hora esperándola. Y yo esperar a un político, la verdad que cada vez tengo menos paciencia, así que creo que va a ser debut y despedida con Patricia Bullrich. Así que las próximas veces que venga, Patricia, querida. Estaba con Karina Cerejo, alta remera de ICDC, te digo. Bueno, esta cuestión es el planteo que hacen también responsable de la crisis que atravesamos sin ningún tipo de dudas. Bueno, vamos a despedirnos. Hicimos un noticiero muy variadito de información. Hablé poco porque también, a ver, comparado con lo que tengo para contarles, casi va a ser una continuación, martes y miércoles, la información que tenemos, porque tengo muchísimas... muchísimos datos para contarles, lo que no tengo tiempo para desglosarlo y escribirlo como para tener una guía de lo que tenemos. ¿Querés saber cuánto cobró Nicki Nicole el 21 de septiembre por la presentación del 21 de septiembre? Te vas a sorprender. ¿Quién pagó lo de Nicki Nicole, que supuestamente el 70% lo pagaba la provincia de Buenos Aires? Te vas a sorprender. Si puedo mañana, si no el miércoles, o si no será el jueves. Bueno, nos vamos a despedir. Ah, mensajes, a ver. María Rosa Álvarez, ¿para cuándo la convocatoria de la Técnica 4? No tengo ni idea.
¿Convocatoria para alguna protesta? No tengo ni idea. Leo Rodríguez, el comisario de Zapiola, el más corrupto, dice, háganle un reportaje. No habla. Desde que está, libera la zona, dice. Denuncia fuerte de Leo Rodríguez. Y Carla Córdoba le contesta a María Rosa Álvarez jueves a las 10 de la mañana. Pare. Jueves 10 de la mañana voy a hacer la nota yo. Digamos, yo no, a ver, no me dijeron nada de una convocatoria de protesta ni nada por el estilo. Yo iba a hablar con los padres. Todos los días se va picando el tema. Javier Arregui, no se puede dejar de imprimir, por ahora no hay forma, tampoco se puede privatizar todo como propuesta de soluciones. Qué mal vienen todos los candidatos con la guitarra desafinando. ¿Sabés por qué, Javier? Porque no tienen los pies en el barro. Porque te hablan desde una realidad paralela a la que vivimos todos los que vivimos en los barrios. Bueno, nos despedimos, tengo que desayunar, almorzar, merendar y cenar. Me toca. Así que nos reencontramos mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que tengan una excelente noche. Nos encontramos mañana. Chau, gracias. Hasta mañana.